Una ola de rumores se desató a través de las redes sociales en medio de los actos vandálicos registrados en las últimas horas, producto del paro armado decretado por el clan Usuga en el departamento de Antioquia y algunas regiones del país, alimentando a su vez la malicia de algunos oportunistas, quienes a través de la web difundieron una serie de mensajes y audios que alarmaron a la ciudadanía. Miren, generar miedo es muy fácil y hay quienes por supuesto lo están haciendo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Generar confianza. Todas las alertas, pues para eso estamos, para atenderlas, para verificarlas y no descartar nada en un momento determinado. Pero vienen generando rumores, notas de voz a través de redes sociales, a través de chat, y yo lo he dicho, miren, cuidemos nuestra ciudad, cuidémosla entre todos. Algunos de los mensajes que masivamente llegaron a manos de muchos medellinenses y generaron terror hacían referencia a que la ciudad está en peligro de sufrir un atentado o a que las adolescentes no pueden salir de sus casas pues serán abusadas sexualmente. De la misma manera, también rondaron unos panfletos que anunciaban una limpieza social. Hay quienes quieren generar ese terror y bueno, ayer sí se dieron unos hechos puntuales que por supuesto que hay que rechazar, hay que lamentar y que estamos detrás de los responsables. Yo mismo hice presencia en el punto donde quemaron el bus, yo mismo hice presencia en Belén Rincón y acompañé a las comunidades que habían cerrado comercio por temor. Hoy ya está funcionando todo el comercio en Belén Rincón, la gente ha vuelto a salir a las calles. Por su parte, las autoridades señalaron que la presencia de uniformados donde se registraron algunos incidentes en materia de orden público aumentó. Sin embargo, el llamado sigue siendo a no bajar la guardia.